¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy la doctora Livia Herrero Uribe. Livia es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, ex decana de la Facultad de Microbiología y ex vicerectora de docencia de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias Livia por estar el día de hoy con nosotros aquí en Conciencia. Bueno, muchas gracias Gustavo por haberme invitado y tener la oportunidad pues, de compartir con vos y con toda la gente que, que mira y escucha este programa. Hablar de, de, de un impacto importantísimo que usted está haciendo, una gran contribución al, a, a la ciencia, que es un libro conocido como Descubra su relación con los microbios. Debo preguntarle, Livia, ¿cómo nace este libro? ¿Qué, qué la llevó a usted a escribir este, este importante libro? Bueno, este libro... Ah, además de que como microbióloga me imagino que tiene, tiene esa inclinación. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la parte de difundir el conocimiento científico, ¿no? Y después, que, hay, que ahí fallamos los científicos, ¿verdad? Exactamente. Es un problema extremadamente es que siempre complejo. hablamos enreado para el público. Exacto. Entonces, este, siendo microbióloga a través de los años, la gente siempre a uno le pregunta de todo, ¿verdad? Todas las dudas de medicina, las dudas de biología, las dudas de física, las dudas de lo que sea, cuando uno está en las ciencias en general, ¿verdad? El público le hace a uno muchas preguntas. Y como yo tengo esta relación eh, con los virus, sobre todo, ¿verdad? Porque soy viróloga, que es como, como si fueran hijos míos o familiares o algo así, entonces yo siempre pongo ejemplos como jocosos, vacilones, ¿verdad? de manera que es mucho más simple que la gente entienda a veces este, eh, ciertos procesos y ciertos mecanismos. entonces yo, a través de mi vida profesional, además de los, eh, de los trabajos científicos, verdad, de investigación, sobre todo en salud pública, verdad que siempre me interesó mucho saber el por qué y la epidemiología de ciertas enfermedades en nuestro país. Este, también me dediqué a escribir para es decir artículos cortos sobre ciertos temas eh, en La Nación, en la revista del Colegio de Microbiólogos, cuando apenas empezaba, ¿verdad? Y mucho con, con el, el afán y el objetivo de eh, divulgar, ¿verdad? Y tratar de. Al, al público general. Al público este, general. Y sobre todo a mí siempre me han fascinado los temas que están eh, en la orilla de la ciencia, lo que llaman on the edge of science, o sea, los gringos, ¿verdad? Que son las cosas que todavía no han sido comprobadas científicamente, pero que empiezan a sonar. Como el tema, por ejemplo, de, 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 del microbioma, ¿verdad? De que tenemos más células bacterianas que células humanas. Eso este, viene desde hace muchos años, pero nadie todavía le, no le, le, daba, claro. ¿verdad? Le, le daba mucha atención. Y a mí cuando yo leí eso, me trastorné de la fascinación, ¿verdad? Y entonces yo empecé... Eh, tengo ¿Cuándo? un artículo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De cuándo estamos hablando, aproximadamente? Como de, de los noventas. Ya yo tengo un articulito por ahí que se llama Seres que nos habitan y que es mucho hablando de eso y hablando de la relación sobre todo de, de los diferentes microbios que habitan nuestro cuerpo y la evolución y uno de estos que está en el libro es sobre la relación de eh, el ecosistema en la vagina de la mujer a la hora del parto y la importancia que tiene eso para el bebé. La salud del bebé. Para la salud del bebé. Y este luego con todo lo que es la nutrición, la leche materna, etc. Que a mí, bueno, eso lo aprendí yo mucho del doctor Leonardo Mata, que fue... Este, mentor de todos ustedes. Un, un mentor, eh, bueno, además de mi gran profesor, que fue Luis Guillermo Fuentes, Leiva, ¿verdad? Y después eh, con el doctor Mata, que también me tocó trabajar y aprendí mucho de, de él. Y esa fascinación, ¿verdad?, entre los microbios y, y, y todo lo que nos rodea, ¿verdad?, que siempre ha sido mi fascinación. Podríamos decir, Lidia, que es, este es un compendio o una recapitulación de todos esos artículos que usted ha generado en los últimos 20, 25 años. Sí, exactamente. Y luego, lo que a mí me permitió como hacer la síntesis, ¿verdad? O digamos, hacer el índice, los temas que me interesaba escribir, este, fue cuando eh, Roberto Sazo me invitó a, a presentar un tema en, en el TEDx de 2013. Entonces, bueno, yo pasé por todos los temas, porque andaba buscando algo que fuera realmente novedoso e importante. Entonces pasé por todo. Entonces, cuando me di cuenta, después del TEDx, es que tenía un libro, ¿verdad? Tenía los temas de un libro. Entonces, de, me puse a escribir, a, a desarrollar, a, tenía muchas cosas ya, pues que no, pues, no varían, ¿verdad? Ciertos mecanismos. Y entonces empecé a llenarlo de todos los datos nuevos, ¿verdad? Ponerlo gordito y bonito y entonces me salió este libro que a mí me gusta mucho y luego este tuve la oportunidad de, de, de trabajar con jorge delgado que él es egresado de la ucr de diseño gráfico que me hizo todo el diseño y luego eh, de yo tenía todas las fotos pero las fotos no se pueden utilizar sin permisos que son muy enredados de de conseguir de, derechos de autor y todo sí, esas cosas entonces sí entonces él me dice no se preocupe yo le hago todo en, en caricatura en, en, en dibujo bueno en dibujo. En, sí en cómo se llama óleo no este bueno la otra manera de pintar Ay. sí acuarela acuarela Correcto. entonces todo está en acuarela muchos son dibujos míos de que yo hago caricaturillas y ¿Algun, algunos dibujos son suyos esos sí es son interesantísimos. Sí, porque toda, digamos, la portada del libro, esos bichillos eh, son los que hago yo en las reuniones. Y yo creo que en todas las hojas de la Vicerrectoría de Docencia por ocho años están llenas de esos bichillos. De esos bichillos. <risa> <risa> usted tiene eh, en este libro datos que, que realmente impresionan. Yo aquí eh, eh, tuve la oportunidad de sacar algunos de ellos. Los microbios constituyen más del 80% de la masa viva del, 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 del planeta. Ya usted dijo que en el cuerpo humano tenemos más células bacterianas que células eh, eh, humanas eh, y quiero que hagamos, eh, ya tenemos que hacer una pausa, pero en el superorganismo vivo que representan los microbios en el planeta Tierra. Hablemos de todo eso en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Livia Herrero sobre su libro, Descubra su relación con los microbios. Decía en el segmento anterior, Livia, de los datos impresionantes que usted nos, nos refleja en, en, en este libro, uno de los cuales es el 80% de la masa viva del, plane, del planeta están constituidos por microbios. Eso tiene que ser así, yo no cuestiono que eso sea así. Pero realmente impresiona. Sí, impresiona muchísimo, porque nosotros, y es, es muy entendible, ¿verdad?, que, que nosotros tengamos esa versión hacia los microbios. ¿Por qué? Porque en, en los siglos pasados, pues, han ar, a, arrasado con pueblos enteros por las grandes epidemias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es obvio que hay una versión. Pero lo que tenemos que ver es que los, los microbios. De, por más de dos billones de años solo existieron los microbios, Correct. los microorganismos. Y, y de ahí es donde se evoluciona para, este, si seguimos la cuestión darwiniana, pues entonces hasta llegar a donde estamos. Eh, entonces es así, por ejemplo, en el mar, en el mar hay billones de billones de, de, en un litro de agua. Entonces a mí me da risa cuando la gente dice, uy, qué asco los microbios. Y cuando están al mar, ¿verdad?, que se consumen y gozan y todo, y lo que se están bañando es en, en, en virus, microbios. fundamentalmente. Muchos claro, virus, sobre todo. Fundamentalmente, y fundamentalmente bacteriófagos. Este, porque, ¿Por qué no enfermamos, Livia? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por bueno, qué, no, ¿por qué ah, no nos enfermamos a partir de esos virus, por ejemplo? Ah, ¿Cuál es porque, la diferencia entre esos virus y los otros virus que sí enferman? Bueno, porque, por ejemplo, los... los eh, los bacteriófagos, lo que hacen es que, este, infectan bacterias, o infectan, este, también otros organismos unicelulares que van a estar en el mar, ¿verdad? Y de eso dependen muchísimas, este, eh, procesos en, en todo lo que es la atmósfera de, del planeta y todo, que es que es muy interesante. Eh, uno no se imagina, ¿verdad? la, 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 la las consecuencias que tienen por ejemplo de que eh, una población de bacteriófagos llegue y se consuma una, una población de, de, de bacterias x en un momento de organismos unicelulares en el mar lo que eso tiene que ver con, con el recambio digamos de, de elementos como el carbono el nitrógeno verdad que sirven para para que todo se renueve verdad porque por medio de de, de, de ese rompimiento de, de, de las células, ¿verdad? Viene a hay un recambio total y hay un nuevo nacimiento. Y entonces se liberan gases y el CO2 y esto y lo otro. Es tan interesante, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que entre más lee uno, más, bueno, yo, ¿verdad? Que, que me parece imposible tanta, tanta fascinación, ¿verdad? De, de, de estar leyendo esas cosas. Eh, Re, recien, recien, esto, esto, esto es oportuno eh, preguntárselo. Recientemente nos está invadiendo con anuncios de que nos tenemos que lavar las manos cada cinco, al menos cinco veces eh, eh, al, al día y uno en particular que dice que todo lo que tocamos está lleno de microbios y nos hablan de las perillas, de las puertas, de las cadenas, de los eh, inodoros, de los de los mismos tubos. Eh, o sea, vivimos con microbios. Si sí, nosotros somos microbios, la pregunta que yo me hago, si nosotros somos 10 veces más células bacterianas y, y de otros, ¿verdad?, que células humanas, entonces, ¿quién parasita a quién? Exactamente. ¿Verdad? ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos hace caminar? Es, es impresionante eso cuando uno, cuando uno se da cuenta. Pero, pero entonces ahí es donde están las, lo que dicen los microorganismos buenos y los microorganismos malos, ¿verdad? Los que nos ayudan a digerir, a que nuestro sistema inmunológico funcione, a, a que seamos sanos, ¿verdad? Y aquellos que nos pueden producir enfermedad. Y entonces, por eso para mí es tan importante eh, el capítulo donde se dice cómo se produce la enfermedad y por qué se produce. Y cómo, digamos, se, se, se transmiten los, los, los microorganismos. Porque si nosotros sabemos que entran por ciertas puertas de nuestro organismo, como la parte digestiva, la parte respiratoria, ¿verdad? Y entonces, ¿por dónde se excretan? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si hay una persona resfriada, obviamente, huyámosle. A, 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 si, si esa persona estornuda, la distancia, si esa persona estornuda, ¿verdad? Eh, por eso la importancia de taparse, de taparse la, la, el estornudo con el codo y no con la mano, porque Correcto. en la mano nos queda todo y después saludamos a la gente y le pasamos todo la, la, el ¿Y, la, ¿Y qué hacemos, Lidia, con, con las perillas? ¿Qué hacemos con todo esto que constantemente estamos tocando? Y que la gente no tiene el hábito de estarse lavando las manos, inmediatamente van eh, alimentos eh, que son ingeridos y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso explica mucho, obviamente, cómo es que se transmiten este, las enfermedades. Lo que pasa es que uno tiene que, que, que saber, por ejemplo, si uno va al baño un baño público es obviamente que todo va a estar Una lleno de, contaminación, de tremenda. contaminación tremenda, verdad? Y eh, así como la mayoría de la gente, eh, digamos, está sana, puede haber alguien, verdad, que esté excretando este cier cierto microorganismo que produce patología. Entonces ese es un lugar donde uno entonces tiene que, que cuidarse, verdad? Entonces hay que lavarse más las manos, etcétera. Entonces es importante como tener esa ubicación. Por ejemplo, un odontólogo o en una oficina de un odontólogo se tienen que lavar las manos según las instrucciones y los protocolos, antes del paciente, después del paciente, antes de ponerse los guantes, después de quitarse los guantes. Es impresionante, ¿verdad? Según el protocolo, porque obviamente están en contacto, ¿verdad?, con pacientes y la boca de, de, que, de que puede tener eh, microorganismos y, como, que es interesante. Eh, en la mayoría de los casos, la persona excreta más microbios en, en, en el periodo de incubación, es decir, en ese periodo donde todavía la persona no se ha enfermado. Correcto. Entonces ni siquiera tiene uno esa indicación, por eso hay que tener sus, sus prevenciones, pero tampoco hay que andar como mucha gente, ¿verdad?, que anda con la con botellita de, de alcohol. Porque según los estudios que se han hecho, porque ahora todo esto del microbioma y la microbiota, porque ahora se hace la diferencia, la microbiota son todas las células microbianas que nos habitan, y el microbioma son todos los genes, los genes de esa población. Lo, 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 los genomas. Los genomas, correct. ¿verdad? Que son calculados más de 3.3 millones. Impresionante. De genes, y nosotros tenemos de 20 a 25 mil millones, digo, de, es, de 20 es. a 25 mil, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo, es decir, si no fuera por toda esa variabilidad de genes que nos proporcionan los microbios, no podríamos vivir, Correcto. no seríamos quien somos. Correcto. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos en conciencia hablando con la doctora Livia Herrero sobre su libro Descubra su relación con los microbios. Livia, vamos, nos lavamos las manos, tal y como se indica en la publicidad, cerramos el tubo y nos contaminamos de nuevo, abrimos la perilla de la puerta y nos contaminamos más. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué recomendaciones nos da usted en su libro al respecto? Bueno, en el libro yo no pongo ninguna recomendación, de, digamos, tan específica, pero bueno, sí, eso, cuando uno adquiere conciencia de todo eso, lo que generalmente hago yo, y eso que yo soy amante de los microbios, este, es eh, secarme la mano con la toalla y con esa misma abro, abro la, la perilla, la perilla de, del baño, ¿verdad? Entonces, este, y yo cada vez veo más gente haciendo, haciendo lo mismo. Eso, eso es cierto, pero tenemos que insistir a nivel de Ministerio de Salud de, de que esas puertas se cambien y que uno pueda abrirlo sí. con los codos Exacto. o incluso con los zapatos, Exacto. que no hayan perillas en las sí. puertas de los baños. Así debería ser, ¿verdad? ¿Por qué enfermamos, Livia? Si estamos en, en ese contexto que, que usted bien lo, lo, lo apunta en su, en su libro, que tal vez lo podamos enseñar a los eh, televidentes el libro Descubra su relación con los microbios. Si, si, si estamos rodeados de microbios, por decirlo los de términos muy, muy, muy claros, ¿dónde viene la enfermedad? ¿Cómo surge la, la, la enfermedad alivia? Bueno, aquí venimos primero el tipo de microorganismos, ¿verdad? Hay microorganismos que pueden ser eh, patógenos y otros que no, que simplemente son los que conviven con nosotros. Ahora, la teoría de... de de por qué enfermamos y todo eso este, se explica muy bien por la triada de Gordon o lo que se llama la triada epidemiológica, que es ese balance que existe entre el hospedero, que en este caso somos nosotros, el agente, que en este caso son los microbios y el ambiente, ¿verdad? Entonces es un equilibrio entre, las, entre los tres factores que son fundamentales para que la persona este, se mantenga sana. Una baja en el sistema inmunológico, por ejemplo, pues, el hospedero. Una baja en el sistema inmunológico que puede dar por muchas cosas, por cuestiones físicas. Me estrés. Fundamentalmente lo emocional, la tristeza, el estrés, el, la muerte de, 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 de seres queridos produce un bajonazo, ¿verdad? Y de ahí este, este, nos podemos enfermar. Porque hay muchos microorganismos que además viven con nosotros que pueden producir patología. Dentro de esos están todos los de la familia de los serpes, que una vez que entran al organismo ahí se quedaron en forma latente y están todo el tiempo en equilibrio. En el momento que hay un bajonazo en el sistema inmunológico ellos entonces crecen. Pueden producir patología o no, dependiendo, verdad, de las características de los. De pedero. los pedero. Luego, este, lo que ha pasado muchas veces es que con todo, digamos, lo que es este, todos los adelantos en, en, la, en la técnica, ¿verdad? En, en, la, en la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en, en todas las cuestiones médicas, eh, lo que son los trasplantes, que es una maravilla, ¿verdad? Pero ahí, para hacer un trasplante hay que inmunosuprimir al paciente, a la persona. Entonces la inmunosopresión puede dar de qué y qué es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Es que empiezan a crecer los, los, los virus y muchas veces, usted sabe, entre más crecen, más posibilidades de una mutación y que esa mutación se pueda traducir en que ese microbio sea más virulento o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con los, los pacientes de SIDA? ¿verdad? que es una inmunosupresión este, inducida por el virus, y entonces ahí también los microorganismos este, que son este, que, que viven con, con nosotros, entonces pueden, pero los que pueden producir patología, ¿verdad? Eh, los oportunistas que se llaman. Eh, hay un grupo de microorganismos oportunistas que están con nosotros y cuando hay un bajonazo, crecen. ¿verdad? se multiplican y entonces en cada multiplicación se pueden producir cepas nuevas ¿verdad? cepas que son más patogénicas con ciertas características porque los virus por ejemplo cada vez que se multiplica ellos son muy interesantes ellos son muy inteligentes. se roban pedazos de, de, del ADN de la célula, muchos con, con información de, de la información que tiene la célula para matarlos a ellos. Entonces ellos van adaptándose. Le, le roban la vuelta. Le roban la vuelta. Correct. Entonces, eh, entonces ese es una, uno de los mecanismos. O por ejemplo, una inundación, un terremoto, donde entonces las aguas negras, la gente se expone a las aguas negras, etcétera, donde hay un, una convulsión así social muy grande. Entonces uno se expone a gran cantidad de microorganismos patógenos que normalmente no. Hablemos, eh, volviendo al libro, el impacto de su libro. ¿Qué sabe usted en estos pocos días? Eh, ¿Cuándo salió Olivia el, al, al mercado? Ya hace poco, como hace Un mes. Sí, como dos meses, algo así. Un, mes, un par de meses. De, del, del impacto. ¿Qué, ¿Qué comentarios ha recibido usted del público general o el, el, incluso el público científico, digamos, este, de, por ponerlo, el, el público especializado o el público general? Bueno, de, del público científico, eh, usted es la primera persona este, que le pone atención al libro. <laughs> no que, creo. Sí, este, que, que usted sepa. Que yo sepa, sí. Este y eso que lo presenté ahí en. Bueno, por correo electrónico a la Facultad de Microbiología y después... es una y, presentación en la Casa España sí, recientemente. De y después Lidiet Guerrero me hizo una entrevista muy bonita que salió en la en la, en la página web de la UCER. Eh, pero sí he recibido eh, muy buena respuesta del público general, pues que es a, a quien yo le dedico mi libro. Exactamente. ¿verdad? Está, o sea, está dirigido más bien a eh, ese público. Dirigido, sí, porque el libro está dedicado a los virus. Sí, ahí pero, pero sí está dirigido al público en general. Y, y ahí sí he recibido. este Una eh, retroalimentación sí, interesante. Muy bonita, sí. ¿Cómo puede el, el que nos está escuchando en este momento adquirir este libro, Olivia? Bueno, este libro está en Amazon, entonces es meterse, meterse a www.amazon.com. Y ahí pone mi nombre y ahí aparece el libro y, y, y se compra directamente en Amazon. Eh, y Amazon, bueno, lo manda a, a aquí a la dirección... ¿Aquí en el país, localmente, no lo podemos comprar? No, por el momento no, pero, pero si sí. La, si la contactan a usted a un correo electrónico, nos quedan 15 segundos. Sí, entonces eh, yo podría... ¿Cuál es su correo, Olivia? Olivia.HerreroUribe. Eh, arroba gmail.com, gmail para que nadie me descubra. Okay. <laughs> muchísimas gracias Lidia, le agradecemos mucho su disponibilidad y sobre todo bueno. el interés de compartir con nosotros el porqué de este libro. Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes, por favor continúen con la programación de Canal UCR.